extraordinarias nuestras bailarinas. Ellas son parte del cuerpo de danza de mi rancho. Y directo al juego, de ropa hacia arriba. Uno, dos, tres. Dos, tres. Bueno, bueno. Aplauso. Tres. Bueno, excelente. Mira tu arco concentrado. La tiró adentro, Antonio. He venido en la moto porque la avioneta no sabía dónde estacionarla. Han hecho estos cordones, pero ya lo vamos a sacar. ¿Dónde están los que se vinieron con la señora, con los esposos? ¿Quién se vino con el esposo? Levante la mano. ¿Allá? No tenga vergüenza, levántela, yo sé que veo, capa. Esto es un encuentro con la cultura. Estaremos aquí todos los martes. Los invitamos a compartir un momento cultural. ¿Qué es lo que nos puede decir, querido Carlitos, sobre esta actividad, esta noche cultural? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la cobertura. Un abrazo grande a todos los amigos de la villa, donde tenemos a muchas personas que ya pertenecen a la gran familia de mi rancho. Mi rancho ha tenido esta idea hermosa de crear un espacio para el talento, para la cultura, y hoy ha sido el primer día y de verdad que ha dejado satisfacciones ya, ¿no? Sí, tenemos que hablar de resultados. Claro, buenas noches, un saludo para toda la gente de la villa que siempre nos recibe muy bien por allá. Bueno, la verdad que es una nueva iniciativa de invitar a la gente a tener noches culturales aquí en mi rancho, aprovechar esta parte de acá fuera de la oficina, sobre todo que la gente vea que mi rancho hace cosas distintas, siempre pensando en la comunidad boliviana, en la comunidad cruceña en especial, ¿no? Realmente, y no hemos sorprendido porque hay mucho talento. Y también mi rancho de esta manera ha extendido un poquito la atención, porque nos hemos dado cuenta que personas que estuvieron asistiendo en el espectáculo, en el show que se ha preparado, son personas que también se han interesado por Lote y le hemos dado la posibilidad, quizás extendiendo este horario, los martes, los jueves, usted también pueda venir a visitarnos y se va a encontrar con noches muy agradables, muy participativas, con muchos regalos sobre todo. Pero claro que sí, estamos queriendo participar en estas actividades para que la gente nos visite, para que la gente lleve premios, pero también para que conozca las nuevas campañas de mi rancho, porque le cuento que mi rancho tiene Rancho Gol TV, que es una campaña donde vamos a dar premios directos. Usted compra su lote de contado y se lleva un televisor de 32 pulgadas porque nos tenemos que poner en modo fútbol. Así es. Modo mundial. Estamos, ¿no? Estamos en el año del mundial, así que estamos modo mundial. Sí, sí, que nadie se pierda los partidos del mundial. Esa es la idea de mi rancho y los premios directos. No hay sorteos, es premio directo, Carlitos. Exactamente. Y otra de las cosas hermosas para comunicarle que ustedes también pueden ser parte de estas tardes culturales que mi rancho tiene como espacio para todo el talento de nuestra tierra. Así que están invitados también. Sí, están todos invitados y siempre les decimos, no se apancho y venga mi rancho. ¡Ajá! Les voy a dejar mi número por si me quieren llamar. Con que haciéndote algo coqueto, así te quería pillar. Pero a mí me decís que a otra no voy a mirar. Déjame que yo te explique. Esto es un malentendido. Por tus celos infundados, te han fallado los oídos. ¿Que me han fallado los oídos? No seas pues descarado. Si yo no estaba lejos, estaba aquí a tu lado. Vos no me estás entendiendo de lo que dije hace rato. Si yo pues les doy mi número, es para hacer un contrato. ¿Y qué clase de contrato vas a hacer con las peladas? Si sos un flojo y sinvergüenza y plata no tenés nada. Por eso es lo del contrato. Y escuchaste lo que te digo. Voy a hacer una platica para comprar tu lotecito. ¿Qué lotecito de otro cuarto? Esto se acaba brinda. Si yo no te conociera, te la creería todinga. Pero ya todas lo saben, que solo somos amigos.
soltero y sin compromiso, pa' todinga las peladas. Porque a mí esa kunumi no me interesa pa' nada. ¿De qué kunumi habla? Si me podés explicar. Pero habla pues de una vez, no te pongas a temblar. O yo soy esa kunumi de la que estás hablando, pero si después me enojo, acá terminas llorando. Yo sería incapaz de hablar pa' vos esas cosas. Pa' mí vos sos especial, mi kunumisinga hermosa. Entonces, ¿de qué kunumi? Era de quien vos hablabas, la que decías que a vos no te interesaba nada. Es pues de una pelada que me para molestando, pero yo pues ni la miro por estar en vos pensando. Te conozco sin vergüenza, capaz que me estás mintiendo. Después me quedo con boca y vos te quedas.